Otra semana llena de acontecimientos en el boxeo femenino produjo algunas peleas fenomenales y algunos resultados inesperados. En la división de peso mosca, la campeona de boxeo más antigua, Jessica Bob, más de 13 años, con algunas salvedades que incluyen una licencia de maternidad más larga y algunos cambios de etiqueta para su título de la AMB, ha visto su racha histórica llegar a su fin en polémicos moda. Bob, 37-3-17 knockouts, fue declarado perdedor por decisión cerrada y controvertida. Contra Jessica Neri Plata de México, 28-2-3-KOs, en un partido en Panamá como parte de la tarjeta Co con drogas de la AMB. Bob sufrió la derrota más inesperada en su primera pelea tras ser despedida por la pandemia, cuando cayó sin previo aviso ante Juliana Basualdo, 4-2-0-KOs, en septiembre, sin título en juego. Se ubicó 5 grados en el torneo, pero luego de la derrota ante Neri Plata, los jueces decidieron que la nueva tituladora tomara el puesto, reemplazando así a la Tutti Bob en este momento. Yo era una de esas personas que veía a Jessica ganar o perder, dijo la editora de Rincón Rojo, Irene Deserti, al abrir el debate. En mi opinión, Bob ganó al menos 6 rondas. Es cierto que en el late game, ella perdió un poco de su poder y gracias a esto el poder de Neri aumentó, pero en cualquier caso, aún no es suficiente para destronar a un enemigo invencible con las cualidades de Bob. Punto fue una pelea altamente competitiva, como Bob no había tenido en años. Una gran lucha, donde Neri también está en la mejor versión. He visto pelear a Neri muchas veces, pero esta vez fue su mejor pelea hasta ahora. Lupi Gutiérrez Beague, de Beautiful Brawlers, dijo. Una gran victoria para Neri, aunque en las últimas entradas de la pelea asumí que Bob ganaría la segunda mitad de la pelea, lo que le permitió a Neri Plata gater lo suficiente como para robar la victoria. Punto con Neri Plata, mudándose a la edad de 108 años, se tuvo que encontrar un reemplazo en el peso mosca, donde ocupó el quinto lugar antes de enfrentarse a Bob. Se consideraron algunos nombres, pero el panel optó por el movimiento más audaz posible. Con la campeona defensora de larga data Leonela Yudica y la explosiva abridora Gabriela Alaniz, Argentina produjo los dos candidatos finales para el puesto y Alaniz salió victoriosa, entrando en el top 5, gracias a su enorme potencial, a pesar de su limitada trayectoria. Lejos punto algunas de las objeciones expresaban otros puntos de vista. Leonela Paola Yudica actualmente tiene el segundo reinado de título más largo, Yumi Choi, en el boxeo femenino. Ella debería estar clasificada en el puesto número 5 en comparación con la impresionante perspectiva de 25 años Gabriela Alaniz, dijo Mark Jones, mientras que Gutiérrez Beagle dijo.
Alaniz podría ser la opción más interesante, pero me la estoy tomando. Punto Leonela Yutica ganó ese lugar. Cerrar comillas. Punto un poco más arriba en la división de peso, Terry Harper volvió a su racha ganadora con una sólida victoria sobre Yamila Avellaneda en el peso ligero, en una pelea que se esperaba que ganara. Harper ocupó el quinto lugar en el peso semipesado, pero con esta victoria, también relacionada con el título regional, señaló que tal vez quiera buscar más oportunidades en el puesto 135 y, por lo tanto, pasó al top 5 de peso ligero en el quinto lugar, mientras que Yanina Lescano fue golpeado fuerte. Reemplazando a Harper en el quinto lugar en peso ligero está Jennifer Ann, quien pronto se enfrentará a la campeona inaugural del ring, Micaela Mayer, en una pelea por el título. Aunque no significó ningún cambio en ningún torneo, el inusual enfrentamiento entre la inglesa Sandy Ruyán y la argentina Erika Farias generó más de unos pocos comentarios del panel. Erika Farias es la atleta con bajo peso más grande de todos los tiempos, y podría haberse ganado una oportunidad contra Chantelle Cameron con una victoria sobre Sandy Ruyán, dijo Jones, mientras que Deserti argumenta que luchar como invitada siempre tiene el potencial de robar el favor del boxeador local. Afortunadamente, esto no sucedió. Sin embargo, dado que Farias pesó solo 141 libras, para esta pelea de 147 libras, se puede suponer que Farias continuará buscando oportunidades en la división de peso más mediano, donde ha sido clasificada como la número uno detrás de la campeona del primer ring, Chantelle Cameron. Me acerqué a Farias, dice Gutiérrez Beagle. Nunca debe subestimarla. Ningún cambio, pero mucha satisfacción de mi parte. Cerrar comillas.